Bueno, vamos a aprovechar ya que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Aunque falta la negra, ¿va? ¿Dónde anda la negra, mamá? ¿Qué anda ya? ¿Ahí no han mandado? Oh, sí, anoche le picó una abeja aquí en la cabeza. Es que la ayuda bien, tiene mala suerte, va. Como ella es alérgica a todo animal. Con un jangudo que le pique. Es que como ella está acostumbrada que nosotros siempre. No le decimos nada a nosotros. Pues. Sí las regañamos, pero. Ya se acostumbraron, son cuerudas, ¿vale? Pues. ¿Y Kalec? ¿Qué dice Kalec? Hoy día la conoció bien Kalec, mamá. Pero mi gana de champa, bueno, vamos a aprovechar de entregarles unas cosas que mandó una suscriptora ayer. Y aprovechando de que estamos acá, pues a los que nos envió las cosas, voy a aprovechar de dárselas. A usted le voy a dar el de Judith para que se lo tenga, madre. Y agradeciendo de todo corazón a la señora, nosotros tía le decimos. Bueno, ella es más que una tía para nosotros, para los niños de Judith. Pues gracias, mi señora, por ser tan amable y bondadosa, que Dios me la bendiga, me la prospere grandemente, muchas bendiciones de parte mía. Anda a traerla, David. Porque yo David, voy a David, a anda a traerla y le echas en el basurero. Mira, ahí tengo la bolsa. Nunca aprendieron, ¿verdad, niños? No está Judy, por eso yo lo agarro. Para entregárselo a ella. Aprende, David. Vaya, vamos a continuar. Dice la niña de Beatriz. Darle las gracias a ella, ¿verdad? Por ese lindo corazón que tiene. Que Dios la bendiga y la cuide siempre donde quiera que esté, a ella y a toda su familia. Y tú, Camilita. Gracias. Que Dios la bendiga. Tan bonita. Vaya, y Manuel, ¿no le vas a dar las gracias? Gracias a la suscriptora. Es una suscriptora, pero gran amiga de todo corazón para nosotros. Y todos los niños, nosotros les mostramos, ¿verdad?, en Facebook quiénes son para que ellos vayan conociendo. Porque ella siempre nos ha enviado detallitos así bien bonitos. Y de mi parte igual yo le agradezco siempre de todo corazón. Las gracias también, David. Vaya, Davidito. Gracias, señora hermosa. Eso, gracias, señora hermosa. Y esta aquí dice. Lipe y Richard, dice. Gracias y que Dios la siga bendiciendo muchísimo, más porque tiene un gran corazón. Sí. Nosotros la queremos muchísimo, ella sabe. Ya hemos hablado allí por teléfono y nosotros nos sentimos muy, muy agradecidos y bendecidos. Por verdad, es que ella tiene un corazón enorme. Y por eso es que Dios siempre la va a bendecir donde quiera que se encuentre. Y también para toda la familia, salúdenos a todos de todo corazón ahí para ellos. Y tiene familia también para toda su familia. Y dice, Don Pupa dice, ¡fue puya! ¡Fue puya, Pupa! ¡Fue puya! ¿Qué le puedes decir a ella? ¿Qué le puedes decir a ella? Esto que por la gracia, por las cosas que muchísimas gracias, que muchas bendiciones, la bendición,
Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Vamos a empezar por acá, por Lipe. Vamos a empezar. Bueno, yo lo voy a ayudar. Ponte la pupa primero porque está el niño. Primero de la pupa. Ah, pues empecemos por pupa. Aquí, pues. Aquí, pupa. Aquí. Aquí, ve. Aquí. Acércate, pupa, aquí. No hay problema. Puti, y estás alegre que alguien me ha mandado algo. Sí, yo me alegro, papá. Yo me alegro bastante, papá. Yo me alegro también. Vamos a ver, papá. Yo me alegro. Los niños también. Todavía no lo han abierto. Aquí lo vamos a abrir. Sí, pero no quiero ayudarme a abrir. Que la pupa va a abrir primero, ¿no? Nosotros podemos también. Vamos a empezar. Ya, poné por esto, por ahí. Sí. Nada, sí. Voy a ver aquí yo. ¡Eh, Vicky! ¡Eh! ¡La chancla, pupa! ¡Chancla, chancla, pupa! ¿Eh? Eso debe ser que dos ondas, dos teléfonos, de manzanita. ¡Aló, baby! ¡Aló! ¿Cómo estás, baby? ¿Eh? Bonita. Buena marca, ¿verdad? Usa Polo. Usa Polo. ¿Qué le voy a poner, man? David. David, acostate, Tito. O te puedes caer. ¿Qué es eso? ¿Y este qué? ¿Qué es, pupa? Para que andes bien perfumado para las chicas, pupa. ¿Ah? Para que andes bien perfumado para las chicas, tío. Bien perfumado para las chicas, va. Si te pones mal, yo quisiera que los niños idearan un poquito más para allá. Niños, háganse para allá, por favor, que quiero hacer la mesa más para allá. 24X7, espérate, pupa, vamos a pasarla para allá. Es que aquí me siento mucha calor en este rincón. Espérate, Camilita. Vamos aquí. Esa lamparita, recojan esa lamparita. Ahí vamos a ponerla. ¿Qué? Aquí vamos a echar la que le mandó una sustritora. 24X7. Déjame oler. Espérate, destapalo. Está loco, me dio este perfume. Ay, qué rico huele. Está loco, me dio este perfume. Camila, Está loco, me dejó este perfume. Camilita. Ah, no, si no hay otro día porque te sentés ahí cerca. Milana, échate. Voy a el segundo. Mira, mira esto, sale dándela. Hombre, aquí me están haciendo trampa, me. ¿Ah? ¿Y por qué me están haciendo trampa aquí? ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Qué es eso, pupa? Yo no hay muchacha. ¿Qué pinta, po? ¿Ah? ¡Guapulla! ¡Guapulla! Aquí voy a ver. ¡Como una maldita, pupa! ¡Pinta labios para que te pinte! ¿Te vas a pintar los labios, pupa? No, que ya no pinta labios. Deja eso para cuando. ¿Qué pintura, mamá? Venía en la bolsa y te voy a ir. Aquí me están mirando a mí. Me están haciendo la bebida. Mira, ve. Mira lo que me salió. ¿Qué es eso, pupa? Ay. Ay, vos. Vaya. Pestañoles. ¿Eh? Porque salga para el día la madre. Mira. Ay, ya. No, pupa, es para que se los regales a tu novia o a tu mamá. O a mí. Ahí tú vas a elegir. ¿Quién vas a elegir vos? ¿Eh? ¿Quién de los que le da? ¿Qué más te salió, pupa? ¿Qué más? Vamos a ver. Mamá, ¿qué pasó? Es que Richard, tenés que preguntarle. Pintura. Richard, tenés que preguntarle a la señora de quién es ella. ¿Quién? Yo no miro. ¡Oh, chica! ¡Yo sé! A un lado, pupa, yo quiero. Yo las nalgas, pero yo acabo la cámara nada. ¡Oh, chica! Aquí la cámara nada, ya está. Espera, vos te veo. Hoy vos eres el caballero. Sí. Oye, con el segundo. ¿Estás pelado, pupa?
¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, hey, qué amable! ¡Tan bonito! ¡Tan bonito los bolsos, papá! ¡Ya tenés, papá, para el estreno! ¡Para el estreno! ¡Para el estreno, sí! ¡Va el tercero de morado! ¡Va el tercero de morado! ¡Tripas de perro, papá! ¡Tripas de perro, va! Cuando decimos tres, así, como un dicho, tripas de perro decimos. Por decir tres. Qué bonita, ponétela. Espérense, quítense. Qué original te queda, papá. Sí, cabal. Ahí está, ahí está. ¡Fue puya! Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar aquí abriendo los regalitos de una queridísima amiga y suscriptora del alma. Acá estamos con los niños, con Pupa, Lipe, mi mamá. Así que se la agradecemos de todo corazón a ella y espero que siempre Dios me la bendiga mucho.